Hola, hola, bienvenidos al fútbol. Aquí estamos en la cancha Marte, hoy desde la cancha número 2, con el arranque de la Copa Oro, que es la fase de octavos de final de los 16 clasificados, los primeros 16 equipos que avanzaron por el título de este mundialito y comienza en su sexta versión. Hoy el actual campeón del certamen, la Masía de Cúcuta, ante Robinson Martínez Latino Sports. Un partido interesante que se va a vivir aquí en la cancha Marte, con una novedad en comparación a la primera fase del campeonato, y es que no jugarán 8 niños por equipo, sino 9. A partir de hoy son 9 niños por equipo, y a partir de la siguiente fase serán 10, y en la final serán 11. Ya se jugará el fútbol 11. Hoy 9 niños, veremos lo más cercano al fútbol, con 2 equipos que han jugado bien, que han hecho una buena primera fase y que tendrán hoy un partido interesantísimo. Copa Oro, que arranca hoy a la 1 de la tarde con esos partidos. En la otra cancha, de manera simultánea, se está jugando otro encuentro entre Ruitoque y Snake Can. Habrá partidos de forma simultánea a las 2:15, a las 3:30 y a las 4:45. Se ha previsto 15 minutos más de cada partido por la posibilidad que haya lanzamiento desde el punto penal. Hoy en compañía de Naz Beltrán y del Sami Montesinos Castro. Naz, ¿cómo le va? Bienvenida. Orrelay, buenas tardes para ti, buenas tardes para todas las personas que desde ya nos sintonizan en el Facebook Live del Mundialito Incomesa, viviendo lo que es esta, una de las llaves de los octavos de final de la Copa Oro. Ya lo he estado reseñando, varias novedades tenemos en esta nueva fase. Primero, la cancha es mucho más amplia en comparación a lo que vivíamos ayer en la fase de grupos. E iniciamos con un jugador más en campo. Don Sami Montesinos, el encargado de la narración. Arranca el partido. Sami, adelante, bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Un placer saludarles, señoras y señores. Ya estamos en la cancha número 2 aquí en La Marte, en el marco de este torneo mundialito Incomesa. La pelota la tiene el equipo de Robinson Martínez, que se viene sobre el marco. Estaba rechazando desde el fondo Galván Heider. Busca la pelota del equipo de la Masía, de la frontera colombo-venezolana. Viene buscando allá esa pelota Camilo Londoño. Se va sobre el costado, lanzamiento de banda con Inder Santander. Va a jugar el equipo de la Masía, sacando el número 4, Kevin Villa. Sacando Villa, maravilla, rechaza con golpe de cabeza Ramírez. El balón le está quedando para que Kevin Villa vuelva a buscar ese balón. Suena el pito del árbitro. Se pita la falta, señoras y señores. Usted no debe faltar en Hotel Mesa de los Santos, un lugar exclusivo para disfrutar en familia, mi estimado Arley. Lo decía Naz, la cancha más grande, y la razón porque se juega con un niño más. 9, en la siguiente fase jugaremos 10 y ya en la final se jugará fútbol 11. La encargada de la pelota quieta durante todo el torneo en la Masía es la niña, la número 16, Valerie González, que le pega muy bien con pierna derecha. Valerie impacta y el balón se va sobre la raya final. Yo quisiera tener esa pegada, mi estimado Arley. Se le pega bien, aunque aquí fue muy duro, pero arriba sin dirección, y se enfrentan dos equipos Naz que fueron protagonistas en la primera fase. Este es uno de los bonitos partidos de la Copa Oro. Bueno, claro, se mueve la pelota. Claro que sí, tenemos a la Masía que, bueno, primero hay que decirlo, es uno de los grandes favoritos de este mundialito Incomesa, siendo el rey de copas, y que además clasificó siendo el primero de esa reclasificación global que hubo en la fase de grupos. Señores, desde ya a ambos les tengo una tarea. Otra de las novedades que hay en esta nueva fase es que tenemos que escoger el jugador o la jugadora, porque tenemos una niña en campo, del partido. Así que al final tendremos votación. Perfecto, perfecto, mi estimada. No es muy difícil porque hay niños que sobresalen mucho, Sami. Sí. Difícil no porque de pronto no haya nadie que sobresalga, sino por el contrario, porque toca escoger entre 3 o 4 que generalmente terminan marcando diferencia en los partidos. Como es habitual, horario estricto. A la 1 de la tarde arrancaba el partido, a la 1 arrancó. Como debe ser, la pelota la lleva el Quimbilla por el equipo de la Masía, mete balonazo, el cabezazo es del jugador londoño Camilo, le está quedando para Alexandro. Alexandro con el balón, entregaba, metía al centro allá el jugador Ramírez, Pipe Ramírez, hombre al piso, una falta. Ramírez en el piso, se levanta el chico del equipo de la Masía, falta sobre el costado de la derecha, una falta con Hotel Mesa de los Santos, un lugar maravilloso para disfrutar con la familia. Pipe Ramírez es el jugador al cual le hicieron la falta, el número 7, ahí ingresando al área. Está acercándose el equipo de la Masía a punta de faltas. Esta vez no sube Barreri, sino Santiago Olivares, que es uno de los goleadores del equipo, se para detrás de la esférica. Muy pocos hombres en la barrera, y si va con dirección de pórtico, creo que
puede ocasionar mucho peligro, Sammy. Olivares con la pierna zurda va a cobrar impacto al marco. Rechaza, pega en la barrera, lo está buscando Alexandro. Se voltea Alexandro, impacta, rechaza. Maturana desde el fondo, vuelve a la carga nuevamente. Ahora el equipo de Robinson Martínez que sale por el otro costado por el jugador Juan Pablo Mera. Mete el balonazo, rechaza Valeri. El balón queda suelto, señoras y señores. Suena el pito del árbitro indicando que es una falta a nombre de Hotel Mesa de los Santos. Se va a cobrar por parte del equipo de la Masía. Entra fuerte el equipo de Robinson Morales. Latino Sport va con mucho ímpetu a la pelota, pero mire, cometen faltas e inmediatamente se acercan a su rival, le dan la mano, le piden disculpas, de eso se trata. Y qué interesante defensora es esta niña Valeri del equipo de la Masía. Esa va para la Selección Colombia, no sé cuándo, pero de que va, va. Sí, sí, ojalá. Igual están en un proceso formativo todavía, pueden pasar muchas cosas a favor o en contra de ellos en lo que resta de ese proceso, pero pinta muy bien, como pintan muy bien muchos niños también, incluso del equipo rival de Latino Sports, Robinson Morales, donde hay niños que juegan bastante bien al fútbol también. Buscando la pelota, Juan Pablo Mera. Viene ahora a presionar allá nuevamente el jugador número 11, Sebastián Díaz. Le está quedando para que venga, sin embargo, a buscar Juan Camilo Ramírez. Abre por el otro costado, señoras y señores. Viene buscando Anthony Galvez el balón. Sale el arquero Harrison y se queda con la pelota. Qué bien la hizo Anthony, el número 10, levantando la pelota, abriendo espacios, dándosela a su compañero y al final no pasó nada. Y es un partido, Sammy, que cuando van 4 minutos y medio, ya casi 5, de un trámite dividido, ¿no? No hay un claro dominador, intenta la Masía, tiene más la pelota, pero también le responde el equipo rival. Buscando la pelota en campamento propio el equipo de la Masía, ahora la está recuperando Ramírez, Juan Camilo. Viene a buscar Valery, Harrison se queda con el balón, desaparece el peligro. Está jugando rápidamente el equipo de la Masía sobre territorio propio. El equipo de la frontera colombo-venezolana impactaba Camilo Londoño. El balón ya no está en la cancha. Mi estimada Nas Beltrán. Saludamos ahora sí a todas las personas que se encuentran conectadas en esta tribuna virtual. Les agradecemos que nos ayuden a compartir esta transmisión para que lleguemos a muchas más personas y nos empiecen a dejar sus comentarios desde donde nos están viendo. Arranco dando saludos para Denis Fernández, Kitty González, Didier Carrillo, Sandra Joana Merchán, Ana Jaide Villamizar Rodríguez, Brian Sandoval, Darwin Morcada. Bueno, tenemos casi 200 personas en este momento en nuestro Facebook Live y queremos que se sumen muchas más, Arley. Este equipo de Latino Sport es del eje cafetero, ¿cierto? Sí, señores, de la ciudad de Pereira. Pereira, es decir, hoy se enfrenta el equipo de Pereira contra el de la ciudad de Cúcuta. Buen duelo, 16 departamentos de Colombia están presentes en este mundialito Incomesa, 4 países, Perú, Venezuela, Colombia y también Ecuador. Y Panamá, sí. Ah, no, Ecuador no, Panamá. Una fiesta impresionante, Sammy. Ha sido días de fútbol, de disciplina, de aprendizaje, de formación, de talento. Una alegría para estos niños y para todos los que hacemos parte del Mundialito Incomesa en su sexta edición. Aunque del Ecuador iba a venir la Liga Deportiva Universitaria, sí, de Quito, pero bueno, algunos inconvenientes seguramente. Vamos creciendo. Arrancó el Mundialito hace unos años y había equipos de Santander y por ahí de una o dos regiones más del país. Esto fue creciendo y ya son 16 departamentos y 4 países. ¿Usted sabe quién hace la producción de las cuales estamos disfrutando? Contragolpe siempre primero, sí señor. Sí, señor, Contragolpe siempre primero. La pelota está sobre mitad de la cancha. El Quimbilla que va a buscar ese balón se va sobre el costado. Lanzamiento de banda. Saque de banda con Inder Santander sacando allá el mono Londoño. El balón ya se fue sobre el costado nuevamente. Camilo Londoño viene a sacar por parte de Robinson Martínez. Va a sacar Londoño la pelota arriba. ¿Qué me decía? No, el número 27, ¿cómo se llama esa? Ahmed Bonilla. Ahmed Bonilla, juega bien este muchacho, ¿no? Bonilla, es sí, el centrodelantero del equipo de Latino Sport, al hombre que siempre buscan y el que tiene entretenido en la defensa del elenco de la Masía. Siempre dos defensores, incluido la niña Valery, están ahí al lado de él para impedir que cree peligro a favor del equipo de Latino Sports. Bueno, buscando la pelota, Alexandro, ojo que se viene el equipo de la Masía. Olivar Calmarco, cántalo, golazo. ¡Gol! La Masía, gol de Olivares,
Llegó Olivares, Santiago Olivares, el apóstol Santiago, y la toca y el balón al fondo del marco, defendido por el arquero Jean-Paul Pineda, para abrir el marcador al minuto 8 de la primera parte. Gana el equipo de la Masía 1-0. Un gol de Incomesa, la constructora de la Mesa de los Santos. Comenta Arley Durán. Uno de los jugadores más fuertes, que más sabe con la pelota, que más causa peligro generalmente en el equipo de la Masía, Santiago Olivares. Le dieron una pelota larga, él corrió, se llevó a los defensores en velocidad, quedó solo frente al portero y definió muy bien. Bonito gol de Olivares, y ya se pone arriba el equipo de la Masía, que lo decíamos hace un rato, no era claro dominador, pero sí tenía un poquito más la pelota y esa intención de ataque, pues ya lo evidencia en el resultado. Y vamos a ver si Latino Sports responde con fútbol ofensivo, que es la característica principal de la mayoría de equipos en este mundialito Incomesa. Como no, Harrison sacando la pelota que viaja a territorio de Robinson Martínez, saca sobre el costado el número 38 Maturana. Ese balón se va sobre el costado. Viene a jugar entonces con Inter Santander el equipo de la Masía, sacando a Alexandro. La pelota para Londoño, que despacha sobre mitad de terreno. El que está recuperando es Esteban Pavón. Pavón que la disputa ahí con Mera, Juan Pablo Mera. Nuevamente Olivares, que se aproxima al marco, remata, la suelta de arquero. Nuevamente Olivares impactaba, pero la pelota se fue fuera de la cancha. Buen jugador Olivares, ¿no? Aquí sacando el remate. Muy buena la actuación del portero Jean-Paul Pineda, el homónimo del chileno que jugó en Atlético Bucaramanga. Y ante el rebote llegó nuevamente Olivares y por poco mete la pelota. Se sigue acercando el equipo de la Masía. Esto está 1-0. Estamos sobre el minuto 10 del partido. Londoño Camilo, que va a sacar con Inder Santander, buscando allá al jugador número 11, Sebastián Díaz. Londoño que la recupera. La pelota en la cabeza de Rondón. Vuelve a rechazar el Quimbilla. Era el número 8, Heider Galván. Se va sobre el costado. Londoño sacando. La está entregando allá para Pulgarín. Pulgarín que la deja para Ramírez. Ramírez que impacta desde el fondo. Entonces sale Esteban Pavón. Dominando la pelota, responde Maturana. Pelota que se eleva, viene cayendo a territorio donde está el equipo de la Masía. Suena el pito del árbitro indicando que ya se había ido fuera de la cancha, mi estimado Arley. Hubo falta allí del muchacho Ahmed Bonilla, pero el número 27 de Latino Sport, solo en el frente de ataque porque tiene poco acompañamiento, tiene, reiteramos, entretenido a los defensas. Los tiene allí ocupados, se mueve muy bien y es el jugador peligroso del equipo de Latino Sport, que le falta un poquitico más de acompañamiento, más de volumen de ataque para intentar causar peligro, mi querida Naz Beltrán. Claro que sí, Arley, es momento de darle agradecimientos a las empresas que hacen posible este mundialito de Incomesa. Por eso tengo que nombrar a Huevos Quiques, a Cristal, al Torneo Chiqui Fútbol, a Vanguardia, a Troponi Parque, Liga Santanderiana de Fútbol, al Hotel Mesa de los Santos, al Inter Santander, a Postobón, a Cabrio Colombia, Enseñanza Karen, Practipasta, Punto al Eventos, Policía Nacional, Fer Publicidad, Alcaldía de Bucaramanga, Contragolpe, Siempre Primero, Balones Golari, y por supuesto el agradecimiento especial a Incomesa, su constructora amiga en la bella Mesa de los Santos, y al ingeniero Jan Alcibiades Céspedes Rojas, director general del mundialito Incomesa, el mejor torneo de fútbol base de Latinoamérica. Arley, para colocar un poco en contexto a las personas, la Masía clasificó en el segundo lugar de la reclasificación general a la Copa Oro, mientras que Robinson Martínez Latino Sport Pereira clasificó en la posición número 9. Robinson Martínez en la fase de grupos hizo 11 puntos, mientras que la Masía hizo 15. ¿Cuál fue el mejor equipo del campeonato? Ruitoque, que también hizo 15 unidades, pero por diferencia de gol quedaba en la primera posición. Por eso ellos en este momento están jugando en la cancha número 1, acá junto a nosotros, y en este momento, de paso les informo, van 0-0 frente a Snake Camp. Y es que Sammy ganaba los partidos del equipo de la Masía en la primera fase, pero no goleaba, ¿no? Es que este equipo se acostumbró a golear en los torneos anteriores. Gana no con tanta comodidad, pero gana, como lo está haciendo hoy, 1-0, sin que le sobre mucho, pero está ganando en últimas. Y lo mismo da ganar 1-0 que 20-0. Y más en esta fase, donde el ganador continúa y el perdedor le dice adiós al campeonato. Pero mira lo curioso, la Masía anotó 20 goles en 5 partidos. La que pasa es que, digamos, en este caso Ruitoque Fútbol Club anotó 22 y no le anotaron ninguno. La Masía solamente ha recibido un gol en todo lo que va del mundialito. Buscando a Alexandro al marco, rechaza Maturana, la toca, se va a la esquina ese balón. Mesamol
Tiro de esquina con Mesamol. Va a cobrar en el vértice del costado nororiental el jugador Santiago Olivares, que tiene ganando el equipo de la Masía. Y que por poco anota el segundo nuevamente. Es el jugador más incisivo, más peligroso. Tercera ocasión clara de gol. La pelota que se va sobre la última frontera. Viene a sacar de portería con el Pony Park Mesa de los Santos. Cuando el árbitro dice que no, que es un tiro de esquina, que va a cobrar entonces que el equipo de la Masía, por intermedio de Lucho Rondón, que va a ubicar el balón. Tiro de esquina con Mesamol. Y sigue atacando el equipo de la Masía nuevamente a través de la pelota quieta. Se aproxima, tres claras de gol ha tenido. Mientras que Latinos por lo intenta, los niños se entregan todo, pero no crea todavía oportunidades claras en el arco rival. Buscando la pelota, Ramírez abriendo por el otro costado, la está entregando para Mera. Mera que la está jugando para un contrario, viene entonces a buscar esa pelota. ¿Sabe cuál es la costado, el número 9, Olivares? ¿Sabe cuál es la diferencia de los dos equipos cuando atacan? ¿Sí? La cantidad de hombres con la que lo hace. El equipo de la Masía siempre llega con 4 o 5 al área rival, mientras que el elenco de Latino Sports lo hace máximo con 3. Siempre el muchacho Afez Bonilla, se acercan allí un par, pero nada más, y eso hace que generalmente haya superioridad numérica en defensa del equipo de la Masía, y por eso no pueda causar peligro Latino Sport. Partido sabrosito, Sammy. Sí, señor. 1-0 y buen partido. Minuto 14 de la primera parte, 1-0 el marcador. Buscando la pelota Bonilla, Ahmed Bonilla, corta Valery, hombre al piso. Una falta a favor del equipo de Robinson de Pereira. Robinson Martínez, fue jugador de fútbol Robinson Martínez, creo yo, mi estimado Arley. Sí señor, es una bonita, un bonito trabajo que han mostrado, porque Sammy, cuando los niños llegan y juegan a este nivel, es porque vienen trabajando hace rato, porque vienen trabajando primero con personas capacitadas, que los forman bien, que los preparan bien, y aparte niños con talento, que son disciplinados, que entrenan, que se esfuerzan, y eso se evidencia en el Mundialito en Comesa, que entre otras cosas, además de las muchas virtudes del certamen, ha tenido un gran nivel futbolístico. Señoras y señores, va a cobrar el equipo de Robinson Martínez por intermedio de el jugador Emanuel Pulgarín. Suena el pito del árbitro, inutilidad la barrera, pierna derecha, el marco, rechaza Harrison, complementa desde el fondo Kevin, juega por la banda donde está Olivares, que prende la moto, arriba lo busca Alexandro, tocó pero desde el fondo estaba emergiendo Camilo Londoño, rechaza, la pelota la tiene entonces el equipo de Robinson Martínez, que la recupera por intermedio Sebastián Díaz. Díaz que juega para Maturana, suena el pito del árbitro, falta, usted no puede faltar en Hotel Mesa de los Santos para que disfrute con la familia. Buen cobro, Sammy, era difícil que la pelota fuera con dirección de arco, si pasaba por encima de la barrera porque estaba muy cerca, sin embargo subió la barrera, bajó, y buena intervención del portero, y qué bien que juega este muchacho Olivares en el contragolpe, muestra mucha habilidad, sobresale Santiago del equipo de la Masía. Arley, aprovechamos para seguir saludando a todas esas personas que se encuentran conectadas a través de nuestro Facebook Live. Miguel Ángel Brito, Mario Ballesteros, Eliana Villamizar, Pao Ramírez, Marlon Ruiz Ibarra, Henry Pisa, Lorena Ramírez. Escríbanos desde dónde nos están viendo, porque yo creo que esas 210 personas que hay deben estar divididas tanto entre la ciudad de Cúcuta como la ciudad de Pereira. Que nos digan, que multipliquen esta señal que viaja a través de las redes sociales, que compartan para que mayor cantidad de personas puedan observar este trabajo que realizamos con mucho cariño aquí desde la cancha número 2 en La Marte. Y aquí Sammy, el árbitro le pitó mano al arquero, un pelotazo de la gente de Latino Sports, el arquero tomó la pelota con su mano y el árbitro determinó que estaba fuera del área, por eso cobró falta y se va a venir un remate seguramente a manera de centro, porque está muy muy pegado a la línea final, muy cerca del tiro de esquina, y seguramente se vendrá a manera de centro para el equipo de Latino Sports, que no llega mucho, pero ya tiene un poco más la pelota y se acerca un poco más al arco rival. Va a cobrar Londoño, veo también al número 8 Ramírez, está Maturana, está Mera, Londoño que cobra pelota arriba, viene cruzado, buscaba la pelota Olivares para sacarla, vuelve Londoño a recuperar el balón, ahora que lo saca es Alexandro. Viene buscando la pelota Díaz Sebastián. El balón que le está quedando a Robinson Martínez para el jugador Ramírez. Impactaba, rechaza la saga por la izquierda. Viene buscando, patrullando Olivares de profundidad. Va a salir el arquero Jean-Paul Pineda, que se queda con la pelota. Se han jugado 11 minutos.
17 minutos de la primera mitad. Es homónimo el arquero del jugador chileno que estuvo en Atlético Bucaramanga hace un par de temporadas, que fue anunciado por Pasto y al final no jugó en el equipo pastuso. Mucha gente en Pereira, mucha gente en Cúcuta, ¿desde qué barrios están pegados con nosotros? Y los saludamos, por supuesto, dos tierras futboleras, el Cúcuta que va a tener nuevamente equipo en el profesionalismo, sí, en la segunda división, y el Deportivo Pereira, que como Bucaramanga no ha sido campeón del fútbol colombiano, pero que también es un histórico del balompié nacional y que es generalmente animador de nuestro fútbol en Colombia, dos ciudades futboleras y con muchos futbolistas a nivel nacional e internacional. Perfecto, mi estimado Arley, la pelota que viene sobre la banda, lanzamiento de banda. ¿A usted le gusta? ¿Cómo le gusta? ¿Frito, cocido? ¿Cómo le gusta el huevito? Frito puede ser. ¿Frito? Sí, señor. Cocidito. Yo prefiero cocidito, pero ¿a usted cómo le gusta, mi estimado Arley? Sí, sí, cocido. Ah, bien rico, sí señor, huevos Quiques, protagonistas en los goles del Mundialito Incomesa. Coma huevo, pero coma Quiques, porque es un producto versátil, delicioso, nutritivo y de alto valor proteínico. En huevos Quiques llevamos amor, que alimenta a los niños de Colombia. ¡Explosión en la cancha número uno! Claro que sí, tenemos anotación en la cancha número uno. Gol de Ruitoque Fútbol Club, que en ese momento vence 1-0 a Sneijder. Y de paso aprovecho para decirles a ustedes lo siguiente. Esta llave entre La Masía y Robinson Martínez, quien salga ganador o avance a la siguiente fase, los cuartos de final, se enfrentará a la llave entre Expreso Rojo y el Deportivo Cali. Deportivo Cali a mañana a las 2:15 de la mañana. De la tarde, buen partido ese, buen partido ese de Expreso Rojo ante Deportivo Cali. Juega bien ese equipo de Expreso Rojo de la ciudad de Cartagena. Hay un niño allí que se llama Eduardo Forero, que es muy interesante en el equipo de Expreso Rojo. Buen partido aquí, Sammy. Ya estamos sobre el minuto 20, 1-0. Pero le ha faltado un poquito más a Latino Sport para intentar llegar al ataque. Se va el delantero, mire, se va Bonilla. Ingresa el número 6, se trata de Keiner Ramírez, estoy bien, ¿cierto? Keiner, sí señor. Keiner Ramírez, ahí llegó el joven del equipo de Robinson Martínez. Ubica la pelota Maturana. Maturana que va a cobrar por parte del equipo de Robinson Martínez de la ciudad de Pereira. Pierna derecha, el balón que viaja al territorio de La Masía. Niños que le pegan duro a la pelota, ¿no, Sammy? Sí. Que le pegan muy duro a la pelota. Mire, son niños de 10 u 11 años y eso muestra que han sido trabajados física, deportivamente. Por ejemplo, esta niña Valerie del equipo de La Masía, como le pega de fuerte a la pelota y bien además. Bien, muy bien. El balón está por el costado de la derecha, viene a buscar la pelota Anthony Helves. Lanzamiento de banda con Inder Santander, va a jugar el equipo de Robinson Martínez. Le bajó un poquito el ritmo el equipo de La Masía. De La Masía ya no ataca tanto, claro, está ganando el partido, aguanta un poco. Además porque hoy es el día que más calor siento, más sol ha hecho aquí en la cancha Marte desde que arrancó el torneo. No es un clima fuerte, pero sí por lo menos más fuerte que los días anteriores. Buscando la pelota, Rondón mete el balonazo, le está quedando allá para que venga Díaz a rematar. La soltaba el arquero Jean Paul, rechaza, sin embargo Maturana viene a buscar la pelota Heider Galván. La está ganando, sin embargo, Pulgarín que mete el balonazo, se levanta Kevin Villa con golpe de cabeza y envía sobre la lateral. Con Inder Santander viene a sacar el equipo de la ciudad de Pereira. Claro que sí, Sammy. Y para dejar un poco claro a las personas que se encuentran conectados en este momento, estamos jugando los octavos de final de la Copa Oro. Es en el Mundialito Incomesa, que es categoría sub-11, es decir, nacidos en el 2011. Pero yo sé que ustedes en pantalla ven a una niña en campo. Ella tiene la extensión a ser 2010, pues obviamente por el tema biotipo, por el tema, bueno, sabemos que las condiciones en las niñas es diferente, mientras vivimos una tarjeta amarilla para el cuadro de Robinson Martínez de Pereira. Para Johan Maturana, el número 38, la primera amarilla del partido. Sí, las condiciones físicas de las niñas son distintas, no son ni mejores ni peores, son distintas y por esa razón tienen un año más de gabela, como lo tenía el equipo de Botín de Oro, que jugó con mujeres el campeonato. Tiro libre, siempre que le pega a Valerie hay peligro. ¡Uy! Rechaza el arquero Jean Paul. Falta sobre el arquero, mi estimado Arley.
Sí, fue un remate fuerte, tratando de buscar la cabeza de alguno de sus compañeros. Llegaron allá a chocar al portero Jean-Paul Pineda y hay falta a favor del equipo de Robinson Martínez, que insisto, Sammy, juega bien, es un equipo que juega bien, sus niños se entregan al máximo, pero le está faltando esa claridad en el último cuarto de cancha, porque sobre todo no hace mucho tránsito en la mitad, tira pelotazos y arriba solo hay un niño que ahora es Pablo Mera, el número 7, que trata de defenderse contra todos los muchachos que están atrás en el equipo de la Masía. Me llama la atención que ahí van asimilando las instrucciones de sus técnicos. Por ejemplo, esta chica Valerie, ella nunca le da la espalda al balón. Si tiene que retornar, lo hace de para atrás, pero perfilada. Sí, perfilada. Muy bien. No, y muestran estos técnicos interesantísimos, Sammy. Y por ejemplo, el técnico o los técnicos les piden cambiar de posición y lo hacen cómodamente. Mire, Pablo Mera estaba jugando de volante, ahora es el centrodelantero. El niño que ingresó, Keiner Ramírez, en el equipo de Latino Sport, se tiró por un costado. O sea, niños que ya entienden el juego. Claro. Entienden el juego, que son disciplinados, además. Tienen trabajo, tienen mucho trabajo. Con Inter Santander viene a sacar el Quimbilla. Señoras y señores, el marcador está 1-0 con gol de Olivares. Aquí en la cancha número 2, buscando la pelota. Olivares, le hacen falta allá al número 8. Juan Camilo Ramírez, al jugador del equipo de la Masía. Que le apunta a llegar a través de la pelota quieta. Aquí nuevamente Valery, la número 16, Valery González, que va a rematar seguramente con dirección de puerta porque le pega muy duro a la pelota. Y esa es la vía de ataque en los últimos minutos de la Masía, ya que no volvió a llegar con balón dominado. Perfecto, señoras y señores. Jean-Paul Pineda organiza a su gente. Creo que va directo al arco, Sammy. Allá va por encima, parece un misil. Oiga, le pega con una tranquilidad a esta muchacha. Es decir, Naz, que Valery debe tener 12 años, ¿cierto? Sí, sí, señor. Ellos pueden ser una categoría mayor a esta sub-11. Solamente en las niñas, lo vimos en la primera fase con Botín de Oro. Ellas podían ser nacidas en el año 2010. Cuerpo para el fútbol privilegiado. Se acabó el primer tiempo, Sammy. Bueno, señoras y señores, terminó el primer tiempo, que está ganando el equipo de la Masía con gol de Olivares, 1-0 al equipo de Robinson Martínez de Pereira. Y nosotros hacemos una pausa, ya venimos con el segundo tiempo. Incomesa, 17 años aportando al crecimiento y desarrollo de la bella Mesa de los Santos. Diseñamos y construimos su casa de campo 100% personalizada. Garantía, seriedad y cumplimiento. Visite nuestro centro de diseño en el Parador Altamira, un kilómetro adelante del peaje. Más información, 301-643-0011. 301-643-0011. Incomesa, todo por la mesa. Cuando tomas Cristal, vives el poder del agua de vida. Después de todo, estás hecho de ella. Por eso, eres fuente de vida. Una fuerza sin límites. Mientras avanzas, todo a tu alrededor se moverá. Cada final es un nuevo y gran comienzo para seguir adelante, encontrando tu camino. Vuélvete imparable, siempre en movimiento, por ti y por los demás. Vive el poder del agua. Cristal, el agua de vida. Hotel Mesa de los Santos, un exclusivo resort de montaña a tan solo 40 minutos de Bucaramanga. Reservas 310-289-8760, 310-289-8760. En la bella Mesa de los Santos, Santander. Hoy quiero contarles una historia de perseverancia, de tesón y de todas las mentes que han empuñado las mejores letras para contar las historias de Santander. Cuando iniciamos, la idea era sencilla: hacer periodismo del lado de la comunidad y para los que no podían defender sus ideas. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que podíamos ser más. Aprendimos a comunicarnos diferente y nos transformamos en el sistema informativo de Santander. Vanguardia, está bien estar aquí. Mm.
La entrada al Pony Parque tiene un costo de 30 mil pesos para niños entre los 2 y 12 años e incluye media hora de paseo en pony. Los menores de 2 años entran gratis. El valor de la entrada para todas las personas mayores de 12 años es de 12.500 pesos. La tarifa para el alojamiento en las cabañas del Hotel Mesa de los Santos oscila entre 300 mil y 600 mil pesos, dependiendo de la temporada. En total son 30 cabañas, cada una con capacidad para máximo 5 personas. Para información de eventos corporativos, piñatas y otros servicios del Poliparque, puedes llamar o escribir vía WhatsApp al 310-289-8760. 310-289-8760. Poliparque, un parque de felicidad en la bella Mesa de los Santos, Santander. La Casa de Huevos Quique y el Amor que Alimenta celebra 60 años nutriendo de forma responsable y sostenible a todas las familias colombianas. Quique, Amor que Alimenta. Regresamos aquí a la cancha número 2 de la Marte en Bucaramanga, donde se disputa la primera fase o la primera jornada de partidos mejor de la segunda fase del Mundialito en Comesa de la Copa Oro, donde han clasificado los 16 mejores y donde parcialmente el actual campeón, la Masía A de Cúcuta, vence 1-0 a Robinson Martínez Latino Sport de Pereira con anotación de Santiago Olivares, el número 9. Buen partido que se vive a esta hora, donde ha sido superior el elenco parcialmente ganador, la Masía, que atacó bastante arrancando el partido, le bastó para irse arriba en el marcador, luego aguantó, trató de esperar a su rival, que no ha sido muy incisivo en el frente de ataque, más allá del ímpetu y las ganas que han mostrado los niños, y esto sigue 1-0, va a arrancar el segundo tiempo, y aquí en el Mundialito en Comesa, en la página oficial del Mundialito en Comesa, narra Sammy Montesinos Castro de Barranca Bermeja, de Santa Marta, de Bucaramanga para el mundo. Gracias, señoras y señores, aquí estamos nuevamente. A usted se lo pelean, Sammy, se lo pelean Barranca Bermeja, Bucaramanga y Santa Marta, ¿no? Sí, señor. Sí. Y los de Barranca dicen que usted es de dónde, ¿de Barranca o de Santa Marta? O Los de Santa Marta dicen que soy de Santa Marta y los de Barranca, okay. Pues de Barranca. Bueno, señoras y señores, arrancó la segunda parte de este partido. Ahora se va para el costado de Oriente, el equipo de la Masía, viene al occidente. El equipo de Robinson Martínez buscaba la pelota, ya el jugador Keiner la está perdiendo, viene, emerge ahora Anthony tocando esa pelota, la está recuperando nuevamente el equipo de la Masía por Olivares, pero viene, le madruga Anthony, el balón se va sobre la raya lateral con Inder Santander, va a sacar el equipo de la Masía, Keiner que saca la pelota, era el número 6 Pavón, busca la pelota ahora desde el fondo, Londoño estaba rechazando, le está quedando para que venga Alexandro, pierna derecha, rechaza con golpe de cabeza Maturana, busca ahora el número 11 Sebastián Díaz, busca la pelota el equipo de la Masía por intermedio de Olivares. Olivares con el balón, intenta la maniobra individual, levanta la cabeza, juega hacia atrás, la está entregando allá para que venga Pavón. Pavón que mete el balonazo, viene recortando nuevamente Pavón, que busca la pelota, Londoño, la pelota para Alexandro, remata con la pierna derecha, pero atento estaba Jean Paul Pineda y se queda con la pelota. Luego de varios centros quedó el rebote para Alexandro Ramírez, que remató sin mucha fuerza y la pelota llegó a manos del portero. Me llama la atención lo del número 10 del equipo de Robinson Martínez Latino Sports, Anthony Galvis, él tiene la camiseta número 10. Tiene muchas condiciones técnicas, cuando recibe la pelota se le nota, no sé si es que normalmente es un volante de enganche y hoy lo tienen como defensor, porque está como defensor, la altura también le da para ser defensor, pero el número y sobre todo las condiciones, sabe mucho con la pelota este muchacho cuando recupera la esférica. Díaz con el balón, la está recuperando, sin embargo desde el fondo el jugador Keiner, ojo, Keiner que se va a buscar esa pelota, la está recuperando Alexandro, levanta la cabeza, toca más arriba, desde el fondo Anthony estaba rechazando, viene a buscar ahora Pulgarín, ese balón rechaza Valery, en la parte posterior el Quimbilla que está tocando esa pelota para el Pipe Ramírez, que envía con la pierna derecha, desde el fondo Maturana que responde, rechaza sobre el costado, y se va a ir sobre el costado con Inder Santander, va a jugar la Masía.
Sammy, para contar a las personas que se encuentran conectadas con nosotros, que ya tenemos también los, lo que serán los cuartos de final de la Copa Bronce. A las 7 de la mañana, la Masía B se enfrentará a Soccer Stars. A las 8 y cuarto de la mañana, Talentos Cartageneros se enfrentará a Sporting de Barranquilla. A las 9 y 30 de la mañana, Panteras del Socorro se enfrentará a Nuevo Bosque. Y a las 10 y 45 de la mañana, Real Acacias se enfrentará a Semillero La Torre. Oiga, qué bueno escuchar, Sammy, el nombre de Panteras. Y lo digo porque este es uno de los equipos que ha venido de la provincia santandereana, invitado por el Inter Santander, y que es protagonista de la Copa Bronce. Lo que quiere decir que en el departamento, así como en todo el país y en el exterior, hay mucho nivel en este mundialito en Comesa. Seguro que sí, va a sacar Harrison Cárdenas, pierna derecha, el balón que viaja hasta la zona media. La buscaba Pipe Ramírez, le está quedando para Alexandro. Impacta Alexandro, busca por el otro costado, la de la izquierda, Olivares. Olivares con el balón, ahí está Olivares, lo viene a marcar Anthony Olivares, mete el centro Olivares, la pelota arriba, la ve pasar Londoño y viene a buscar a Alexandro por el costado de la derecha. Ojo que mete el centro, Alexandro rechaza el arquero Jean Paul Pineda, le está quedando para Pulgarín, que la toca ya con Londoño, la puntea y se va sobre la raya lateral. Es Olivares el jugador más desequilibrante en el equipo de la Masía. Cuando tiene la pelota, juega bastante bien, sabe con ella. Aquí eludió un rival, tiró el centro, se fue un poco largo, pero es el jugador más importante, es el eje del fútbol ofensivo de la Masía. Viene a jugar Pipe Ramírez, esa pelota se levanta Maturana, deja para Pulgarín que se enreda un poco, pierna derecha. El balón para Keiner. Keiner que está disputando sobre zona media, buscando arriba compañía, pero atenta está Valery para recuperar ese balón. Jugando ahora a territorio contrario, donde está Olivares, arranca Olivares, tiene polenta, tiene fuerza, tiene dinámica, agilidad este Olivares, ¿eh? Y oiga, sí, muy bien, y también muy bien el 10 del equipo de Latino Sport. Me gusta mucho cómo juega este muchacho, Anthony Galvez, y me llama la atención que está demasiado solo el muchacho Pablo Mera, muy solo el niño Pablo Mera en frente de ataque, y cuando atacan, hombre, le tiran la pelota y le toca batirse contra 3 o 4 jugadores que están atrás en la Masía, por eso no llega con peligro Latino Sport. Alexandro frente a la redonda, suena el pito del árbitro, pierna derecha, viene viajando, se levanta Jean Paul Pineda, se salva el equipo de Robinson Martínez. Latino Sport, comenta Arley Durán. Clarísima, otra vez muy bien el portero, a pesar de haber dejado el rebote, la tapó de muy buena manera, apareció en el rebote Santiago Olivares, reclamaban allí penal, no lo determinó el árbitro, y esto sigue 1-0, y en el segundo tiempo, incluso más que en el primero, ataca mucho la Masía y no responde de la misma manera Latino Sports. Enviamos agradecimientos especiales a las empresas que hacen posible este mundialito: Incomesa, Huevos Quiques, Cristal, Torneo Chiquifútbol, Vanguardia, Tro, el Pony Parque, la Liga Santanderiana de Fútbol, Hotel Mesa de los Santos, el Inter Santander, Postobón, Cabrio de Colombia, Enseñanza Karen, Practipastas, Puntual Eventos, Policía Nacional, Fer Publicidad, Alcaldía de Bucaramanga, Contragolpes, Siempre Primero, Balones Golari y claro, Incomesa, su constructora amiga en la Mesa de los Santos, y al ingeniero Jan Alcibiades Céspedes Rojas, director general del Mundialito Incomesa, el mejor torneo de fútbol base de Latinoamérica. Y aprovecho para contarles que en la cancha número 2 nuevamente vuelve a haber anotación de Ruitoca, que vence 2-0 a Snake Camp. Es otro de los buenos equipos, ese Ruitoque, juega bien también, juega bien el equipo de Ruitoque, y aquí sigue montado, más que en el resultado, pues lo va ganando obviamente, pero por una diferencia mínima, pero sí en el fútbol muy superior en este momento de partido del equipo de la Masía. Perfecto, buscando la pelota Londoño, pierna zurda, el balón que viaja donde está el número 8 del equipo de la Masía, Heider Galván, se encuentra con Kevin Villa, busca Keiner Villa, el balón se va sobre el costado, lanzamiento que favorece entonces que el equipo de Latino Sport de Robinson Martínez, va a sacar Londoño, el balón que le está quedando para Kevin Villa, rebota el balón, Valery que rechaza, juega para un contrario, Keiner que estaba rematando, le pega fuerte este Moreno, Keiner, el balón a la raya final, buen jugador Keiner del equipo de Robinson Martín. Ramírez, el número 6, que ingresó en el primer tiempo, que está jugando como extremo, y aquí a través de esa vía puede llegar el empate, el remate de media distancia, muy bien el portero, como también muy bien el portero del equipo de Robinson Martín en Latino Sport, Jean Paul Pineda, que aquí tapó el segundo partido de ida y vuelta en los últimos minutos, sabroso Sammy, buen partido, la pasamos bien aquí en la cancha Marte. Indudablemente se escuchó
la explosión anímica en la cancha número uno cuando va a cobrar. Ya vamos con usted, mi estimada Nash, porque nos tiene noticia. ¡Uy, cabezazo de Pipe Ramírez! Por poco la mete en el marco, mi estimado. Claro que sí, y nuevamente vuelve a cambiar el marcador en la cancha número uno. 3-0 vence en este momento Ruitoque Fútbol Club a Snake Camp. Gana 3-0 ya Ruitoque, empieza a definir ese partido y aquí esto sigue apretado, sigue 1-0, ha sido más la Masía, pero una ventaja de un gol, yo lo he dicho varias veces en este torneo, no es normalmente una gran ventaja en el fútbol y pues mucho menos en las categorías infantiles, donde puede haber errores constantes de los niños, es normal, están en proceso de formación y también donde por allí un envío anímico puede ser determinante a favor de uno u otro. 1-0 el partido, eso sí, ese muchacho número 9 es hasta ahora la figura, me parece a mí, sí, Santiago Olivares, el hombre de la Masía. Indudablemente incisivo, tiene mucha fuerza, mucha agilidad, mucha velocidad y mucha entrega también, ¿no? Sí, se entrega mucho. Los niños tienen algo en particular y es que se entregan todo el tiempo. Pueden perder, he visto partidos aquí que terminan 7-0 y los niños se entregan a, incluso perdiendo 5-6-0, corren, luchan y eso es lo que están haciendo aquí también esos dos equipos. Los niños son ejemplo. Los niños son ejemplo para de seriedad, de entrega, de disciplina. Cuando se tiran al piso porque les duele algo es porque de verdad les duele, sí, no para claro. Perder tiempo, no pelean con los árbitros. En fin, es un ejemplo para todos nosotros. Indudablemente, buscando la pelota Díaz, le queda para Olivares. Lo viene a presionar el muchacho Anthony Galvis, la pelota que le está quedando para que venga Galván. El balón sobre el costado. Lanzamiento de banda con Inder Santander, que va a ser Robinson Martínez por intermedio de Anthony Galvis. Jugando hacia atrás. El equipo de Robinson Martínez, la pelota allá arriba. Viene buscando nuevamente ahora el número 7, el jugador Mera. Mera que a ras de piso mete el centro, rechaza Pipe Ramírez. Busca la pelota nuevamente ahora Anthony Galvis con el balón. Está entregándola para que venga a meter ese balonazo Pulgarín. Rechaza la defensa, busca la pelota ahora Alexandro. Arriba viene rechazando Maturana. Con efecto ese balón sobre la zona de la izquierda. Maturana que le envía, pierna de izquierda, el balón que le está quedando para que venga Pipe Ramírez. Entrega para un contrario, viene recuperando, sin embargo ahora el número 8, el jugador Galván. Rechaza desde el fondo el equipo de Robinson Martínez, busca ya Kevin Villa, pierna derecha. El balón para Pedro García, no la alcanza. Busca Alexandro, lo marca Londoño, Alexandro, Londoño, Londoño, Alexandro. Al piso Alexandro, pero sale jugando ahora Londoño por el costado de la izquierda buscando a Keiner. El balón se va sobre la raya lateral. Otro de los buenos jugadores del equipo de Robinson Martínez, Latino Sport, este número 5, Camilo Londoño. Allí se tiró al piso, le quitó la pelota de manera limpia a su rival. Es un jugador fuerte por ese costado, es difícil de pasar por ese sector. Y esto sigue vivo, sigue 1-0, no lo liquida la Masía. Y de a poquito se empieza a acercar Latino Sport, de a poquito se va acercando al empate, todavía sin opciones claras, pero ya por lo menos pasa con mayor frecuencia a la mitad de la cancha manejando la pelota. Y me imagino, Nas, que en las redes sociales la gente está muy incisiva, pero primero Sammy Alexandro ataca. Alexandro para gol, Alexandro para gol, Alexandro canta los golazos. Gol de la Masía. La Masía de Cúcuta, golazo del de siempre, Alexandro Ramírez, el de la frontera colombo-venezolana que se consagrara en otras ediciones goleadores del torneo, hace presencia, un gol de Incomesa, la constructora de la Mesa de los Santos, 2 tiene la Masía. 0 tiene el equipo de Robinson Martínez, comenta Arley Durán. Justo cuando empezaba a jugar mejor Latino Sport, a acercarse al arco rival, llega esta buena anotación, eludió un rival ingresando al área, lo dejó tirado en el piso y definió de muy buena manera ante el portero para decretar el 2-0. Ha sido superior la Masía y creo que el resultado es más acorde a lo que ha pasado en el terreno de juego. Niños que se entregan mucho en uno y otro equipo, pero ha producido más la Masía en el frente de ataque y por eso está ganando ya 2-0 este partido. Arley, les cuento que en la cancha número uno vuelve a cambiar el resultado. Creo que Ruitoque está siendo demasiado contundente. 4-0 gana el equipo a Snake. Bueno, creo que tengo que volver a decir que hay que cambiar. 5-0. Acá la sorpresa sería, ¿será que hay knockout en la Copa Oro? Es que ya estamos en la Copa Oro, ya estamos hablando de los octavos de final y 5-0 vence Ruitoque Fútbol Club a Snake Camp.
Buen partido, buenos partidos. El equipo de Ruitoque juega bastante bien. Aquí Sammy sigue atacando la masía, busca el tercero. Olivares. Ojo que viene la pelota para el Pipe. Rechaza bien el arquero Jean Paul Pineda. Se queda con el balón, desaparece el peligro. Viene a sacar con Pony Parque, Mesa de los Santos. Llegaba nuevamente, sigue atacando. Hay que decir que ha atacado mucho más, ¿no? Mi querido Sammy, ha llegado muchas más veces. El equipo de la Masía lo sigue intentando Latino Sports, pero no con tantos hombres en el frente de ataque. Eso sí, los niños no se guardan nada, se entregan al máximo. Corren, luchan, pero pues no pueden, infortunadamente para ellos, llegar con tanto peligro al arco. Defendido por Harrison Cárdenas, que fíjese, usted lo hemos nombrado pocas veces en el partido, ¿no? Sí, pocas veces. Porque el hombre ha estado tranquilo allá en su arco. La pelota la tiene el equipo de la Masía. Ojo, buscando sobre el territorio. Díaz dejando para Alexandro, buscando Olivares. Engancha, viene el Pipe Ramírez, rechaza Anthony desde el fondo. Camilo que complementa, busca la pelota. Pedrito García no la consigue. La está recuperando nuevamente. Ahora Alexandro que la está dejando para encontrar y recupera Pedrito García. El balón sobre el costado, lanzamiento de banda con Indes Santander. Va a jugar el equipo azul, el equipo de la Masía. El número 6 que va a jugar Kevin Keiner. Va el número 6, Pavón, Esteban Pavón del equipo de la Masía. Sacando, deja para Díaz. Díaz con la pelota, engancha, deja un hombre en el camino, mete el balonazo a ras de piso, entregado para Olivares, que busca ángulo de tiro, abre para Alexandro, lo viene a marcar Keiner, el balón hacia atrás, la está recuperando ahora Villa para Alexandro con el balón, mete el pase de larga distancia, buscaba vía aérea el jugador Olivares, pero no logró impactar. Comentarle. 8 partidos, Sammy, se jugarán hoy de los octavos de final de la Copa Oro. Todos se jugarán el día de hoy a la 1 de la tarde. El que están disputando Ruitoque y Sneijder, que gana Ruitoque 5-0, y este de la Masía, que vence parcialmente 2-0 a Robinson Martínez. Todos los partidos tendrán transmisión por esta vía a través del Facebook del Mundialito Incomesa. A las 2:15, Fundación Naranja y Blanco ante Semillano A y el equipo de Sporting Girardot ante Cede Rosso. A las 3:30, con Fenalco A, Real Barranca Bermeja y Escuela Barranquillera ante Internacional Soccer. Y a las 4:45, Sammy, Expreso Rojo ante Deportivo Cali A y Calidad FC ante Demócrata FC. Aquí creo que puede tener la más clara del partido el equipo de Latino Sports, porque hay una falta muy cerca al área y se para detrás de la esférica un hombre que ya demostró que le pega bien, Kevin Ramírez, el número 6. Ahí está el hombre. Keiner Ramírez, el número 6. 3 hombres en el muro humano. Eso va con dirección de arco, sin duda. Le pega fuerte. Vamos a ver cómo responde la barrera y cómo responde Harrison. 4 hombres en la barrera, mire, saltando. Estamos saltando. Yo creo que esa pelota va a media altura. Con la zurda, Keiner cobrando el marco. La rechaza el arquero Harrison. Pasó la barrera, Arley. Le pegó bien, a media altura, fuerte. Bien ubicado el portero Harrison Cárdenas, que decíamos no lo nombramos. Y mire, respondió de muy buena manera, impidiendo el descuento de Latino Sport. Buen cobro, bien cobrado. Esta ejecución de media distancia de parte de Keiner Ramírez, que es otro de los niños sobresalientes en Latino Sports. Seguro que sí. Se han jugado exactamente 15 de la segunda parte. Aquí en la cancha número 2, ganando el equipo de la Masía 2-0 al equipo de Robinson Martínez, Latino Sports. Se va a cobrar una falta. Hotel Mesa de los Santos, un lugar exclusivo para usted disfrutar con su familia. Sammy, 44 equipos participaron en el Mundialito Incomesa. 16 están disputando la Copa Oro, 16 la Copa Bronce y 12 ya se fueron del campeonato en medio de la alegría. Hoy están disfrutando del Pony Parque, la Mesa de los Santos, porque recibieron de los pases de cortesía. Una felicidad absoluta. Ya se jugaron los octavos de final de la Copa Bronce. Ya le voy a contar los resultados. Perfecto, cobrando Valeria, el balón a la raya final. Viene a sacar Jean Paul Pineda por parte del equipo de Robinson Martínez, Latino Sport. Buscando la pelota nuevamente. Ahora Bonilla, que regresa a la cancha. Bonilla, que la buscaba, la está recuperando ahora. Díaz, arranca Díaz. José Luis Díaz levanta la cabeza, juega por la izquierda, dejado para Olivares. Va a tirar, va a rematar. Pega en la humanidad del jugador Galván, del jugador número 8 Ramírez, y se va a la raya final. Tiro de esquina, Mesamol va a cobrar en el vértice del costado sur occidental el equipo de la Masía. Ese tridente ofensivo de Alexandro Ramírez, de José Luis Díaz y de Santi Olivares, de Santiago Olivares, bastante fuerte en el equipo de la Masía. Son tres niños que juegan muy bien al fútbol. Ya cobra Rondón la pelota arriba, viene buscando la pelota. Valery lo marca Maturana. Valery con el balón, intenta la maniobra individual por la banda de la derecha, mete el centro, pelota cerrada, curta Londoño, la pelota para Keiner. Busca la pelota ahora
El jugador Pedro García juega para Keiner, engancha, pero se le queda la pelota y entonces aprovecha la Masía para rechazar. ¿Dónde está Díaz? Más arriba para Alexandro. Alexandro que busca Olivares para Alexandro. Viene el tercero, la pelota para Alexandro. El balón sobre la última frontera, raya final. Llegaba el equipo de la Masía, Arley. Bien Pineda, el arquero allí cerrándole la posibilidad a Alexandro Ramírez del tercer gol. Mire, en la Copa Bronce, mi querido Sammy, la Masía B, que es este mismo equipo, pero o por lo menos la misma escuela, venció 3-1 a Deportivo Cali B. Talentos Cartageneros derrotó 3-1 a César Vallejo del Perú. Se va del torneo el equipo peruano. Panteras del Socorro 5-0 derrotó a Olimpid. Yogo Bonito cayó 3-4 ante el Real Acacías. Semillero La Torre venció 1-0 al Atlético Monterrey. Nuevo Bosque venció 1-0 a César Vázquez. Sporting Barranquilla 6-1 a Fútbol Kratz. Score Stars venció 3-1 a Diños. En los encuentros de esta mañana, se disputaron esta mañana y hay más goles, Nas, creo que se va eso a acabar rapidito, ¿no? Claro que sí, estamos a un solo gol de Ruitoque Fútbol Club de decretar knockout. 6-0 le gana Ruitoque a Snake Camp. Yo vuelvo y repito, para mí me parece sorprendente, es que ya estamos en los octavos, eran los mejores 16 equipos del torneo y que se dé un knockout a esas alturas. Bueno, también sabemos que en los niños juega, bueno, en los adultos también, en los profesionales, el estado de ánimo es vital y creo que se están viendo golpeados los de Santa Marta con esta goleada. Perfecto, señoras y señores, impacta ahora Maturana desde el fondo, la pelota para Keiner, arranca Keiner, lo marca ya el jugador Helves, busca la pelota, suena el pito del árbitro, señoras y señores, está la niña Valerie en el piso. ¿Qué tendrá esa muchacha? Sí, le pegaron, Sammy Noví, le alcanzaron a pegar o cayó sola, ¿cierto? La verdad que no sé qué le pasó a la niña. Sí, bueno, bien, allá asistencia. Nos preocupa. Para Valerie González, no. Ella es fuerte. No es una chica, pero ella es una niña muy fuerte. No es nada grave. Ahora, Sammy, también, este es el sexto partido que juegan estos niños, ¿no? Desde el día viernes. Viernes, sábado, domingo, lunes. 6 partidos en 4 días. Y si bien son partidos de 25 minutos, pues ellos también están en una edad temprana, en la cual es un esfuerzo grande. Y pues también el tema físico pasa de pronto aquí una cuenta de cobro, pero no hay ningún problema. Ya se va a recuperar en medio de un nivel alto, Sammy. Este equipo de la Masía, reiteramos, no ha sido tan contundente en cuanto a goleadas como en otros campeonatos anteriores del Mundialito en Comesa, pero gana y juega bien y convence, y además con algo, casi no recibe goles, lo decía ahora Nas, solamente ha recibido un gol en el campeonato, lo que indica que tiene una muy buena defensa, un buen portero y que además basa su fútbol en ataque, ¿no? Sí, en la medida que tenga tanto la pelota y que ataque, pues le llegan poco. Allí llegan la gente de los primeros auxilios para ayudar a Valerie, para sacarla seguramente de la cancha. Va a haber un cambio, pero tranquilos, para que esté tranquila la familia de Valerie, que no es nada, sí, claro. No es nada, simplemente es cansancio y por eso la van a sacar. No, de pronto un golpe ahí en la zona intermedia para, de todas maneras están atendiendo a la niña. Se desmayó la niña, bueno, no es ningún golpe. Sí, no, es cansancio, de seguramente. Cansancio también ya. ¿No? Alguna descompensación. Hoy lo decíamos hace algún rato, Sammy, que es el día que más calor ha hecho en la cancha Marte durante el campeonato. No es que esté haciendo un tremendo calor, pero sí ha habido algo de sol, algo de resolana, como llaman los señores, y eso de pronto pasa un poquito de factura de cansancio. Aquí pasa por nosotros para que la familia esté tranquila. Pasa por el lado de nuestro Valerie, está totalmente consciente, no tiene ningún problema. No tiene ningún inconveniente, así que la familia que esté tranquila, ella va ya consciente. De pronto, cansancio, siempre. Cansancio, Sammy, es que es el sexto partido. Nos cansamos nosotros también. Hombre, cómo no. Y no estamos corriendo y no estamos entregándonos con estos niños, porque además hay algo, Sammy. No regalan nada, se entregan al máximo, pueden ir perdiendo, ganando, pero luchan, se esfuerzan, no dejan una gota de sudor. En fin, es una entrega impresionante y pues también obviamente se cansan, son seres humanos, obvio. Sí, claro. Buscando la pelota el equipo de Robinson Martínez por la izquierda. Keiner se va sobre la banda, lanzamiento de banda para el equipo de la Masía. Va a sacar Joan Helves, sacando Helves, dejando por la derecha para que venga ya el jugador Alexandro. Descarga por el otro costado, mete el centro, corta. Sin embargo, Anthony por parte del equipo de Robinson Martínez deja para Maturana. Maturana que juega arriba, señoras y señores. Cuando creo que hay gol allá.
Creo que hay knockout, no sé. Me da la impresión, mi estimada Nash. Claro que sí, Sammy. Knockout tenemos en la cancha número uno. 7-0. Gana Ruitoque Fútbol Club y ya se instaura con tremenda goleada en los cuartos de final de la Copa Oro. Me parece tremendo esto que se ve acá. Pero de paso quiero aprovechar para enviar agradecimientos a las empresas que hacen posible este mundialito en Comesa: Huevos Quiques, Cristal, el Torneo Chiqui Fútbol, Vanguardia, Canal Troll, Pony Parque, la Liga Santanderiana de Fútbol, la Hotel Mesa de los Andos, el Inter Santander y su director Pedro Pelencarrillo, Postobón, Cabrio de Colombia, Enseñanza Karen, Practipasta, Puntual Eventos, Policía Nacional, Fer Publicidad, la Alcaldía de Bucaramanga, Contragolpes Siempre Primero y Balones Golari. Obviamente también un agradecimiento especial a Incomesa, su constructora amiga en la bella Mesa de los Santos, al ingeniero Jan Alcibiades Céspedes Rojas, director general del Mundialito Incomesa, el mejor torneo de fútbol base de Latinoamérica. Bueno, buscando la pelota el equipo de Latino Sport, Robinson Martínez. Heiner busca la pelota, Heiner lo presiona, sin embargo el número 18, Heider Helves, el balón se fue sobre el costado, lanzamiento que favorece entonces al equipo de la ciudad de Pereira. Viene a buscar la pelota Maturana. Pedrito García es el que va a cobrar por parte del equipo de Robinson Martínez. Latino Sport 2-0 ganando el equipo de la frontera. La pelota quieta ha sido la vía por la cual se ha acercado Latino Sports y aquí tiene nuevamente esa posibilidad. García cobrando la pelota arriba, la suelta Harrison. Ojo que va a meter ese balón el equipo de Latino Sports. Se fue a la raya final. Por poco se mete esa pelota, mi estimado Arley. La tuvo cerquita, buen remate de media distancia. El arquero dejó el rebote, un borbollón allí en el área. Luego de muchos remates le quedó a uno de los niños de Latino Sports y se pasó muy cerquita la pelota. Señores, estamos a un minuto de finalizar. Ya ustedes ven que tengo acá el trofeo como el mejor jugador del partido y creo que es hora de que lo escojamos. ¿Su voto, Nas? Creo que me voy con Olivares. ¿Suyo, Sammy? Me uno a esa votación de Nas. Por unanimidad, Santiago Olivares, el número 9 de la Masía, el mejor jugador del partido. Me parece que no cabe dudas, el jugador más sobresaliente en un equipo que ya va a ganar, ya restan pocos segundos. Felicitaciones, muchas felicitaciones a la gente de Latino Sports. Gracias por participar en el torneo, siempre son bienvenidos en la ciudad de Bucaramanga. Esperemos que se hayan llevado una gran imagen y aquí siempre bienvenidos. Hay que decir que el que pierda, por favor, abandona el torneo. El que pierda abandona el torneo. ¿Termina el partido, Sammy? Dice que no acá. Ah, la Copa de Plata. Se va para la Copa Bronce. Abandona el torneo en la Copa Oro y clasifica a la siguiente fase de la Copa Bronce. Ah, perfecto. Vale la aclaración, mi estimado Rey. Ha terminado el partido, señoras y señores. Ha terminado la película. Aquí en la cancha número 2, con victoria para el equipo de la Masía, 2-0. Son Copa Oro, Plata y Bronce. Los perdedores aquí pasan a la plata. Los de bronce ya están jugando, aquí los perdedores pasan a la plata. Y nuestra compañera Nat Beltrán ya tiene la figura del partido, a Santiago Olivares, a quien además le va a hacer entrega del trofeo como mejor jugador de este encuentro. Anotó el primer gol, fue muy participativo en la parte ofensiva de su equipo y ganó bastante bien. Ahí está Nas Beltrán entonces con el jugador Santiago Olivares, uno de los hombres importantes de este equipo de la Masía. Nas, adelante. Claro que sí, compañeros, nos encontramos en este momento con el jugador del partido. Santiago, te entrego tu trofeo, has sido designado como el jugador de este compromiso. Bueno, ¿qué tal el paso a cuartos de final de la Copa Oro? No, muy feliz porque yo hice el gol y de quedar de mejor jugador del partido me hace muy feliz y pasar a cuartos y a esperar a ver contra quién nos toca. ¿Qué sensaciones te deja ese partido? ¿La guerrearon, la lucharon? Bueno, también desperdiciaron algunas oportunidades, pero lograron el objetivo. Sí, muy feliz porque ganamos y esa era la objetividad y queremos ganar el campeonato. Éxito, Santiago, para lo que se viene y bueno, supongo que querrán repetir título, ¿no? Sí, obviamente, estoy muy feliz por ganarme esto y muy ansioso por el siguiente partido. Gracias, Santiago, que estés muy bien. Bueno. Compañeros, sigo con ustedes allá arriba.
Entonces el equipo de la Masía ha clasificado ya a la siguiente fase, a los cuartos de final de la Copa Oro del Mundialito Incomesa. Al elenco perdedor hoy clasifica la Copa Plata, y a todos ustedes gracias por estar con nosotros. Ya venimos nuevamente con otro partido correspondiente a este Copa Oro del Mundialito Incomesa. Nuestro querido Humberto, ya nos vamos, ya venimos con el otro partido. Ah, bueno, tenemos más invitados de la gente de la Masía, el técnico del equipo de la Masía, uno de los entrenadores, con nuestra compañera Naz Beltrán para hablar de la clasificación a la Copa Oro. Naz, adelante. Claro que sí, Arley, nos encontramos con Luis Palma, técnico de la Masía. Profe, impresiones de este compromiso, y bueno, primero felicitaciones por el paso a cuartos de la Copa Oro. Bueno, no, gracias. Nada, sabíamos que iba a ser un partido bastante complicado. Sabíamos al rival que nos enfrentábamos, habíamos tenido la oportunidad de ver algunos encuentros de ellos. Ayer hicimos una revisión pues de forma más detallada, y en el día de anoche, cuando estábamos aquí en el sorteo, que nos tocó pues el equipo con el que nos íbamos a enfrentar, sabíamos del calibre lo que tenía, de a lo que se nos venía, pero el equipo respondió bien. De repente algunos muchachos no estuvieron al 100% hoy, pero de igual manera pues sacamos la casta y nada, seguimos en camino. Profe, supongo yo que nuevamente querrán esperar el título. Sí, desde que estábamos en Cúcuta, desde el año pasado, ganamos el torneo y pasamos la página y ya estábamos pensando en Bucaramanga. Esto, y nada, cuando terminó la primera vuelta del torneo, tenemos objetivo, y el objetivo es defender el torneo, sin duda alguna. Éxitos, profe, en los cuartos de final, y bueno, supongo yo que a por ese título. Nada, muchísimas gracias. Si Dios lo quiere, así será. Gracias. Muchachos, eso fue todo por el compromiso de hoy. Quédense conectados, que se vienen mucho más juegos.